¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Pues nosotros veníamos aquí un poquito con la candidez por bandera, es decir, estamos haciendo un proyecto, estamos en un momento de preproducción en el que estamos con gente que nos ayuda, gente que voluntariamente en su rato libre nos echa una mano y tal, pero ya hemos llegado a un punto en el que necesitamos una financiación para poder hacer el proyecto que queramos, ¿no? Entonces tenemos muchas ramas de financiación, pero hemos dicho, hombre, conocemos a la gente de PlayStation, sí. Sonia también sí, los conoce. Sí, sí. ¿Cómo se os ocurre a vosotros que nos podríais ayudar o qué puntos de interés veis en el proyecto? ¿En qué fase del proyecto estáis, más o menos? Estamos en preproducción, o sea, toda la parte conceptual ya la tenemos acabada, tenemos una historia, tenemos unos personajes, tenemos unos concepts que todavía probablemente acabarán modificándose un poco, con el objetivo de en un mes vista tener un prototipo jugable en el que sea como una vertical slice y ya la gente diga, vale, este es el juego. El juego tiene diferentes casas, pues una casa con una historia, unos puzzles, juego de aventura, exploración, que ya se vea ese feeling, que se vea si es divertido o no, si a la gente que le interesa más, si la historia, si los gráficos, etc. ¿Y qué punto de diferencia veis que tiene el juego? Porque hay millones de juegos en el mercado, millones. Entonces, realmente, para que la gente le guste eso, ¿cuál es el punto de diferencia? Esa es la clave. Bueno, por un lado, la historia. Queremos que sea una historia tierna, queremos que vea el mundo a través de los ojos de un niño, pero que no sea infantil, que sea un juego para adultos. Queremos que juegue con los tópicos. Hemos decidido que los personajes no jugables sean animales humanizados, porque los niños lo ven así, ya que para ellos el mundo es una jungla, es lo que les ha dicho su padre. Entonces, la vieja es una tortuguita, etcétera, ¿no? Y eso puede ser un factor diferencial. El arte queremos que sea un factor diferencial, que te entre por la vista. Y luego que tenga un mensaje. Hay muchos juegos con mensaje, pero queremos que el nuestro sea potente. Y evidentemente es que tenemos un documental que está explicando el juego. Y eso lo convierte en un producto diferente. ¿Cómo os estáis, entre comillas, autofinanciando? De momento el documental es una producción de Zopa y Planeta, con lo cual esa es una partida que, digamos, va aparte. Y luego el videojuego, de momento, cero. Empezamos de cero. A raíz del documental y la exposición que tenemos, pues ha habido mucha gente interesada en participar, desde gente junior que sale a la universidad y ve aquí una oportunidad para aprender y darse a conocer, y gente también más experta. Y hemos montado un pequeño equipo de programadores y artistas, y entonces pues con ese equipo es el que estamos trabajando. Con nuestro tiempo libre que tenemos, la idea es una vez ya tengamos financiación y podamos dedicarle todo el tiempo y podamos entonces pedir más implicación, pues entonces ya... ¿Y cuánto dinero necesitáis, más o menos? Esa es una buena pregunta que igual deberíamos haberlo traído preparada, pero estamos... más o menos lo sabemos. Sí, alrededor de 200.000 euros, un poco más, 200.000. Para un año de producción, para hacer un juego, porque al principio dudábamos, queremos hacer un juego amateur, pequeñito, él y yo, una cosa que digas, ah, pues mira, está bien, qué divertido, jaja, o hacer un juego de verdad. Entonces, al final, nos vinimos arriba y optamos por el juego de verdad. Entonces, si hay que hacerlo de verdad, hay que hacerlo de verdad. Yo creo que al juego ahora mismo, lo que hemos visto, yo creo que faltan muchas cosas. También es verdad que la fase donde está es la que es. Pero creo que tiene un punto diferenciador, que es que, primero, la ilusión que lo habéis puesto en el proyecto, cómo lo estáis intentando sacar adelante, que, entre comillas, estáis haciendo un desarrollo, un videojuego multidisciplinar, con mucha gente y participando mucha gente y cada uno aportando su granito de arena. Y creo que eso, corrígeme si me equivoco, Jorge, lo hemos visto en pocos casos, ¿no? Es casi, voy a poner un símil, una plataforma de crowdfunding de aportación de ideas para hacer un videojuego, ¿no? Y eso tiene un carácter diferencial, ¿no? Y pero a la hora de jugar, porque eso está muy bien, pero claro, a la hora de jugar porque sí, está claro, fenomenal y todos tienen mucha ilusión y de ilusión hay, ¿sabes? Sí, todo el mundo. Hay muchos cementerios de videojuegos, entonces que hay mucha gente haciendo, mucha gente. ¿Y vosotros internamente, o sea, ante proyectos como os pueden aparecer, entiendo que no es el primero ni será el último, no. ¿Qué operativa interna tenéis para decidir, para decir, oye, participamos o Robert no? Robert está llevando un proyecto fantástico que es el de Talents, que va un poco por aquí, es decir, a la gente indie, gente con ilusión, de universidades, de pequeños estudios, cómo lo sacamos hacia arriba. Entonces, Robert lo está llevando un trabajazo fenomenal, les puedes contar un poco, sí, ¿no? Cuéntanos. O sea, que sí, podrían entrar ahí, pero... Sí, perfectamente. A ver, voy a intentar resumir un poco el programa Talents, que es el trabajo de los últimos 8 años, pero, como os decía antes, llevamos hechos 25 o 27 juegos en los últimos 8 años en España. Nos encontrábamos el año pasado, estábamos Jorge y yo hablando de estrategia de desarrollo y nos encontrábamos que teníamos esos juegos publicados. Teníamos un programa en universidades que se llama PlayStation First, que dábamos los kits de desarrollo y las herramientas para ayudar a los chavales a desarrollar contenidos en Play.
y montamos unos premios PlayStation para potenciar a los estudios indie, ¿vale? Uh-huh. En el que les damos una dotación económica, el espacio físico, los kits de desarrollo, y sobre todo una cosa muy importante, la garantía, ¿no? La garantía de PlayStation, asesoramiento técnico, legal, marketing, casi tratarlo como un first party. Uh-huh. Y una cosa súper importante metimos en la ecuación, que era una campaña de comunicación, y que es clave para dar visibilidad a estos juegos, ¿no? Entonces nos encontramos en ese panorama y lo que queríamos era darle un poco sentido, ir desde los coles, desde los chavales, hasta estudios consolidados, y metimos las tres patas que os acabo de contar, más una gran novedad que hemos montado este año, que se llama, lo hemos denominado, la lanzadera PlayStation, que es seleccionar a los 5 mejores estudios indies a nivel nacional, básicamente resumiendo mucho, para hacer realidad sus sueños, que es trabajar con Play y publicar juegos en PS4. Les damos, entre comillas, todo lo que necesita un estudio indie, en el caso como vosotros. Por eso decía que la aportación económica, la ayuda, no todo es financiación del proyecto. Hay que pagar un estudio, redes, infraestructura... Y una cosa, ¿está claro cómo sería la trayectoria para conseguir que vosotros nos ayudaras en el juego, vía talent o lo que sea, ¿no? O si el juego os pareciera extraordinario, os traemos una demo y me dices, oye, esto es diferente, entonces ahí podríamos hablar. Pero si esto no sucede, lo que es la parte documental o lo que es la parte, el fenómeno de Extra Life, vosotros podríais estar interesados en, se me ocurre, montamos una Game Jam para enseñar cómo es una Game Jam, por ejemplo, que sea la Game Jam de Extra Life, ¿no? Y invitamos a gente y eso tendrá una repercusión. Ahí podría ser que vosotros os interesara estar como partners, simplemente, como para tener una presencia y... Captar talento incluso para vosotros. O incluso captar talento. Yo no sé si ese tipo... Se me ocurre, ¿eh? No lo tenemos trabajado. Fenomenal. Vamos, total, nosotros todo lo que sean líos nos encanta, o sea, que nos metemos en todo. Imaginaros lo que es montar todo esto, estamos ahora mismo con 40 personas entre Madrid y Barcelona trabajando en conceptos para Play, ¿no? Y estamos aquí para ayudaros, es decir, lo llevamos haciendo durante los últimos años, no todo es dinero, ¿no? Entonces ahora, acabar el prototipo, para volver a venir a verlo. Para convenceros con algo más tangible. Algo para convenceros de que es diferente, o que por lo menos nos deis vuestra opinión de qué cambiaríais o qué veis que no funciona. Con eso, con nosotros. Y pues podemos ayudar en todo este proceso, quiero decir, de opinión, encantados, de ayuda. ¿No? Felices. Totalmente. Es lo que hacemos todos los días. Y que dentro de unos meses os podáis presentar unos premios PlayStation o apuntaros en la lanzadera de Madrid o de Barcelona cuando la montemos con MBCN, que tenemos un acuerdo con ellos. Lo que queráis. Estamos en ese punto en el que ya necesitamos que de alguna forma llegue dinero, ¿no? De todas formas, la ilusión que tenéis y o sea, el ejemplo ya que estáis dando a la gente, le gusten los videojuegos, no le gusten los videojuegos, es bárbaro. Y la difusión esta que estáis intentando hacer, vamos, a mí me parece chapó. De la visita a PlayStation me voy con dos sensaciones diferentes, ¿no? La primera es que nos han dicho, no sois especiales, con vosotros hay muchos, por mucho que tengáis un documental, tiene que haber chicha, tenéis que ser diferentes y no sois los primeros que venís aquí. O sea, golpe de realidad en la cara. Pero por otro lado han dicho, nos gusta el proyecto, todo lo que pueda ser incorporar o vincular Extra Life a su proyecto de desarrollo está bien, y yo lo que sí que les he visto es predispuestos. No a sacar nuestro juego en Play 4, pero sí a ayudarnos, ¿no? Y a colaborar juntos. Bueno, seguimos en You No Te Pierdas Nada, youtubers, y hoy tenemos con nosotros a dos youtubers, OutConsumer y Fukui. ¡Fuerte el aplauso! Hola, ¿qué tal? Hola, chicos. ¿Qué tal? Ok, ¿qué tal estáis? ¿Cómo surge la idea de este documental y de hacer un videojuego desde cero? Que yo no sé si el proceso de hacer un videojuego es tan guay o lo que queréis mostrar es precisamente el drama. El drama es que no es muy guay. Entonces, ¿no es mostrarlo? Guay. No es guay hacer un videojuego. Sí que es guay. Aquí ya empieza a haber problemas antes de empezar. Claro, a un consumer le gusta jugarlo. Claro. Pero la idea salió de que yo quería hacer un videojuego, no tenía ni idea, entonces digo, yo solo no voy a poder, lo conocí a él. Él dijo, pues a ver si lo podemos hacer. Luego entró la productora, oye, pues podemos hacerlo, y nos lanzamos al río. Bueno, aquí en You somos muy fans de los videojuegos. ¿Cómo será el vuestro? El nuestro es, ¿cómo lo explicamos aquí? Es una aventura de exploración, vista desde el punto de vista de unos niños.
Y bueno, intentamos que haya un mensaje, intentamos que sea emotivo, pero que sea también interesante. ¿Pero es tipo de disparos o no, de hablar con la gente, como llama mi madre? ¿Es de hablar o es de disparar? Es de hablar. Es de hablar. Los niños, vale, no pueden morir, por eso son niños los protagonistas. A nivel de números, ¿qué objetivos habéis puesto? Lo hemos superado el que teníamos previsto, porque hay que pensar que es un canal nuevo, uh-huh, y además, más que el número, importa que la gente le encanta. Oye, qué bien, tengo ganas de más. O sea, eso realmente es lo que no se compra, ¿no? Es una comunidad muy activa. Enseguida, cuando colgamos un capítulo cada semana, enseguida llega un número de visitas grande, en muy poco tiempo, porque la gente está esperando ansiosamente. O sea que en ese aspecto la comunidad está muy fiel. ¿Y ya está el juego? No. Vale. Sí, sí. ¿Habrá segunda temporada? Sí. ¿Y sí, quién muere? Muere el negro, ¿no? ¿Vais a hacer la zorrada de no sacar nunca? Hombre, claro. No, si queremos sacarlo. Claro. Estáis buscando hacer un videojuego, claro. Es muy largo. Billets. Pero bueno, la serie pinta muy bien. Mucha suerte con ella. Gracias. Y venid a vernos cuando saquéis el videojuego, que supongo que será en 3-4 años. No, antes. En un año. Os queremos ver cómo lo ponéis aquí, lo destripáis y decís que tú que no te gusta, que los gráficos no sé qué. Muchas gracias, Rock, Samuel. Y nosotros también nos vamos. Gracias, amigos, por haber estado ahí. Adiós. Alex, gracias por abrirnos las puertas de tu casa, el santuario del El santuario. Es raro, porque esto lo ha visto tanta gente, que la gente es como que ya vive aquí. Sí, ya no tiene... Me pasa mucho, en plan, cuando invito a alguien a mi casa y le digo, bueno, ya supongo que lo habrás visto, no tiene mucha gracia, pero bueno. A ver, sabes que estamos haciendo un videojuego. ¿Has visto algún episodio, verdad que ya sí? Ya decía yo, digo, pues ¿por qué vendrán con todo esto aquí que tienen montado? Veníamos a saludarte, también además a esto. Vale. Entonces, bueno, te queríamos preguntar un poquito tú, con la parte de youtuber, ¿cómo ves cuando yo te vaya a obligar a jugar a nuestro juego y a promocionarlo y todo eso? No, ¿qué tipo de juego te gusta más? ¿Qué tipo de juego esperas? O sea, cuando sale un juego nuevo, ¿qué es lo que quieres? ¿Que te guste a ti? ¿Que sea viable para el canal? Pero siempre pasa lo mismo. Hay juegos que yo creo que van a triunfar mucho porque a mí me encantan y digo, si me gusta a mí, pues cómo no le va a gustar al resto. Y luego lo subes y la gente no lo entiende o tal. O sea, que hay que tener cuidado con eso. Pero los juegos de historia y tal, en los que sobre todo triunfan mucho, yo creo, en los que se coge cariño al personaje. En plan, que la gente ya tiene como algo ahí, que le coge cariño, ya sabe quién es, no sé, hay como ese feelings ahí entre la gente. Lo que vi vosotros, pues el niño a lo mejor le coge cariño, o un personaje secundario que salga le gusta mucho a la gente y eso le causa risa. Eso, y que yo creo que sea colorido también para YouTube, yo creo que también tiene mucho que ver. Que los planos oscuros es que da pena verlo. Limbo y juegos así, ¿no? Es como, vale, está muy bien el juego. Sí, pero la oscuridad no. O sea, hay que ponerle como colores, ¿no? Es como, en plan, ya con colores lo ves de otra manera, aunque el juego no guste. Pero... Yo creo que eso lo tenemos bien. Y luego otra pregunta, que yo sé que ahí, como ahora somos desarrolladores, pues esto no es así, ¿no? Pero si tiene bugs, fallos, cosas que de repente atraviesas la pared, o de repente el tío es enorme, o le explota la cabeza, o alguien se queda girando, eso es genial para YouTube, ¿no? Eso es lo que más mola, eso es lo que más mola. Y hay muchas veces que las empresas le tienen más miedo del que deberían a eso, porque hay a veces que yo he hecho una colaboración con una empresa y tal, entonces claro, en cuanto estás con ella trabajando, pues ya no vas a poder poner lo que a ti te dé la gana al 100%. Y entonces yo quería poner bugs graciosos y me decían, no, y digo, pero si es que hace gracia, la gente va a querer entrar a tu juego solo para hacer el capullo, que si a ti más te da, si lo que quieres es vender, pues ya está, que entre la gente a lo que quiera. Pues eso tenemos que trasladarlo al equipo poner de programación. Poner un bug como aposta, ¿sabes? Bug aposta. Tú tienes la sensación, porque a mí me ha pasado, hay gente que me lo ha dicho y tú seguro que más, tú tienes la sensación que tú has vendido juegos, es decir, que por un vídeo que tú has hecho... Gente que no conocía ese videojuego y a través de tus vídeos se lo ha comprado porque creen que se lo va a pasar bien. Bueno, de hecho, la primera vez que yo hablé con Electronic Arts, que me invitaron a las oficinas. O sea, bueno, para aquel entonces yo cuando me dijeron que voy a ir a las oficinas de Electronic Arts en Madrid, era como plan de... Estabas dando vueltas. He tocado cima, esto es lo máximo ya.
Y eso fue porque me mandaron un mail diciendo, es que el juego este ha vuelto a vender otra vez, un juego que llevaba ya 2 años. ¿Qué juego era? El Bad Company 2. Bad Company 2. Que claro, aquí y más en España estaba muertísimo y como que empezó a entrar gente otra vez a jugar porque empecé a hacer vídeos y tal y como que de repente dijeron decir, pero bueno, ¿qué mierda pasa aquí, no? Que hay ventas no sabemos de dónde. Era un buen juego. Era un buen juego. Sí, sí, pero como que al principio la gente le dio muy poca importancia y luego, vamos. A lo mejor soy un poco hipócrita diciendo esto, pero como que siento que las empresas de videojuegos, digo que soy un poco hipócrita porque debería hacerlo yo también, sí. Pero que como que las empresas de videojuegos deberían, creo que tienen demasiado huevo la opinión de la gente y la usan muy poco. O sea, tienen internet que es gente diciéndole cosas todo el rato a la empresa, obviamente te van a decir cosas muy malas, pero yo creo que sirve mucho, porque si al final tú lo que quieres hacer es hacer un juego que sea como quiere la comunidad para que le guste y te lo compre, o sea que... Bueno, eso nos pasa con lo de los animales, que la gente se ha quejado bastante y bueno, está bien que se quejen, que tengan una opinión, nosotros tenemos una idea, pero hay que tenerla en cuenta, es decir, bueno... Pero que se han quejado, porque habéis hecho porque alguna... Hemos dicho que los personajes secundarios serán animales, serán humanos pero con cabeza de animal y tal, entonces a la gente no le ha gustado esa idea. A ver, ¿pero qué tú pasa? ¿Sabías algo del desarrollo de juegos? O sea, ¿te habías alguna vez informado más allá de...? No, nunca. Vale. O sea, bueno, yo hace mucho quería hacer diseño y tal de videojuegos, ¿sí? Pero esa idea se disipó con el tiempo, pero... Pues mira, si quieres, ahora cuando te enseñemos el prototipo, que no es prototipo, que es una demo técnica, nos planteas un puzzle, un diseño, ¿qué añadirías allí? Vale. Para que seas el primer tester oficial de fuera del equipo, ojo, privilegio. No, me siento... Es una demo técnica, o sea, hay que... No mencionar. Es ni pre-alpha, o sea, es... Vale. Tenemos que probar. Si tiene Google, no lo pasaremos. Vale. Por cierto, veo que tenéis que tener cuidado con lo de demo técnica, prototipo, en plan como, ojo. Porque la gente, uy, se va a ver así, vaya mierda, ya no lo compro. Claro, o sea, a mí yo, si me hubieras dicho prototipo, me hubiera quedado igual, ok, vale, el juego. Lo que sea, ¿no? No, ahora, para explicar un poco, hemos intentado tener un prototipo que sea, bueno, en el juego vas a varias casas y sería una casa, ¿vale? No hemos llegado a tiempo porque... Bueno, porque el prototipo ha de salir en marzo. Sí, queríamos que él lo probara, ¿no? Pero ya tenemos algo, que ya tenemos el personaje modelado, que se mueve y que te podrás hacer un poquito la idea de qué va, ¿no? El problema que tenemos ahora es encontrar a alguien que lo pague, porque los juegos son extremadamente caros, pero mucho. O sea, no nos hacemos a la idea. O sea, nuestro juego, no sé si eran 200.000 euros así de entrada como mínimo. Sí, en plan como lo normal, ¿no? Hola, buenas tardes, sí. O sea, lo mínimo 200.000. Y dices, vale, voy a un banco a que me los dé, voy a una empresa y te dicen, bueno, pero ¿a cambio de qué? Y tú, claro, no me lo vas a dar porque sí, claro. Porque tú no quieres invertir, ¿no? Igual hacemos un vecino que se llame Alex, ¿vale? Y tú ahí metes... 50.000 euros que tienes. Pues ahí como spam dentro del juego, sí, en plan que se vean como carteles de mi canal y tal, guay. Y luego vamos a... Bueno, te llevas un porcentaje de las ventas. Y... Perfecto. Me está gustando. Pues bueno, a ver si lo convencemos con la demo técnica. La demo técnica. Pues vamos a... No habrá downgrade, ¿no? Espero. No, habrá upgrade. Sí. Bueno, de hecho hay un personaje que es un cubo. O sea, a partir de ahí, luego espero que en el juego final sea un círculo. ¿Prototipo o demo técnica? Demo técnica. Mira, pone aquí, el email que te... Enlace, prototipo, pre-alfa, super pre-alfa. Super pre-alfa, o sea, es como todo, un mezcla y todo, vale. ¿Estás nervioso? Sí. Tengo que poner aquí... El primer tester. Al final lo habéis hecho 3D. Sí. ¿Cómo lo ves? Este es Timmy. Estás buscando el bug ya. voy a ver si en el bordillo... A ver qué pasa. Interactúa algo, se vuelve. Bien. ¿Sí? Bueno. Voy a el demo técnica. De momento podría ser peor, ¿no? Demo técnica. Bueno. Bien. Pero no se puede entrar en las casas. Sí. ¿No? ¿Se puede entrar en las casas? En esta primera. ¿Qué te parece el momento? ¿Has dicho colorido? Me gusta. La verdad es que. O sea, yo cuando me dijiste el juego, yo creía que al final. Yo quería que lo hicierais 2D, la verdad. Sí. Bueno. Pues no. Ya veo. Bueno. Cuando entre en la casa. Sí, a ver, hay truquito. Es esta casa en la. Sí, ahora. Y... El buzón. Pero es... me gusta lo de. O sea, como que lo de los bordes me gusta cómo la queda. En plan, le queda bien. Sí. O sea, aquí habría que cambiar muchas perspectivas y sobre todo proporciones. Porque ahora las casitas son muy bajitas, muy pequeñitas. Sí, el color, esto es media mañana, luego va a pasar el tiempo. Entonces con la E interaccionas con la puerta. A ver, vamos. Y podrás entrar en esta casa. Que es la casa de la Tortuyaya. Ahí está. ¿La Tortuyaya? La Tortuyaya, sí. Que es este prisma que ves. Ah, vale. Imagínate que hay una Tortuyaya ahí. No ha dado tiempo de modelar. Timmy, ¿me puedes ayudar a buscar el Xenotone? No. Es claro que sí. Claro que sí, te lo dije.
Deberías de poner ahí dos opciones, aunque la del no te haga repetirla, pero... Pero tú quieres poder decir yo que... Yo quiero poder decirle que no al puñetero cubo, vale, de mierda. Tomás, este. No, sí, bueno, no he traído la... Vale, entonces aquí tenemos un problema porque este era un concept y lo hemos adaptado, es un 2D y es un... ha sido directo, ¿no? ¡Wop! Yep. Bien, bien, ha dudado, ha hecho, pero... No sé si coger la no. ¿Puedo coger más cosas aquí? No. No, es que no nos ha dado tiempo para más. Era para probar las colisiones, sí, para probar el tiro de cámara. Fíjate el dibujito de la tortuga. Sí, 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 es adorable, ¿eh? Sí. O sea, no me importaría que fuera mi abuela. Fuera. Vale, bien. Pero bien. Es mala gente, ¿eh? Es mala gente. En realidad sí. Pero vale, es una yaya de estas que... Bueno, muchas gracias, Timmy, eres un buen muchacho. Pero a mí me trata bien, ¿eh? Claro, hombre, porque le has dado el sonotón, ¿eh? Ahora, en teoría aquí podrías entrar también por la ventana. Ah, ¿vale? O sea, No se puede, pero la idea teoría, es teoría, sí, y hacer un puzzle de sigilo para que la tortuga ya no te vea. Pero entonces, ¿qué tenéis pensado? ¿Que las casas sean 2D y lo otro? Sí. Bueno, el 3D. Fondo sea 2D, como este que está pintado, pero las colisiones, si te fijas, verás que, aunque no está muy, muy, muy logrado, ves que sí, no puedes sí, atravesar, ¿no? Entonces da la percepción de que es un 3D. Ya, lo que queremos es que no todos los objetos que pilles sirvan para algo concreto. Entonces nunca sepas si... Es lo que os digo, o sea, me dan muchas ganas de seguir jugando, ¿no? De darle la E, en plan, de explorar esto, ¿sabes lo que te digo? Sí. O sea, el rollo de explorar es guay. Sí, de saber más del personaje, en plan que vale, o sea, a lo mejor la... Cogerle el diario, claro, y cotillar... O sea, el propio juego me lo dice ya, en plan, si quiero saber algo de esta señora, pues... Vale. Se tiene una nota aquí, donde algo será o... Claro, la rosa, un amante perdido... Vale, vale. Sí, sí, sí. Bueno, pues oye, vale, yo creo que... Tú ahí no... tienes mucho trabajo de escribir ya, toda la historia pensando, de las casas. Queríamos que hubiera 20 casas y tengo que escribir una historia para cada una. ¡Eh! Pues se hace. ¡Mira, buh! es verdad. Hola. Lo has encontrado, ¿no? ¡Eh! O sea, la idea es que luego el prototipo, pues eso, de aquí a un mes, tenga esta casa 2 plantas, y haya diferentes formas de completar el puzzle. Con la es decir, necesitas una información que te va a dar la abuela y puedes hacerlo de 2 formas diferentes. Que en ese aspecto, si tú tienes alguna sugerencia de pues yo creo que un puzzle con este objeto o haciendo esto en la casa sería chulo, pues... Adelante. Yo creo que algo en el desván. Ah, o sea, en el desván. No, en el desván, el sótano, no, perdón, en el sótano. Sí, el sótano da juego, ¿verdad? O algo que tenga que ver con, yo qué sé, lo típico que salen las películas americanas, que se le inunda el sótano al vecino y hay que ayudarle, o yo qué sé, o lo que sea, y que sea tipo pool de estos que se pone muy de moda de llenar el agua para que suba. Vale, pero eso pasa en el 80% de los juegos. A mí Alexby siempre me da miedo, yo lo conozco, es amigo mío, porque todo le parece mal, pero su emoción, su reacción fue muy auténtica, y eso quiere decir que hemos tocado un puntito, bueno, que el planteamiento inicial está bien. Él enseguida vio más allá el potencial y tuvo interés en, pues quiero saber más, y quiero moverme hasta aquí, y quiero hacer esto. O sea que le vi esa parte de ilusión que me parece genial. Para una demo técnica en el punto en el que estamos, me parece un resultado maravilloso. Está acabando la temporada y nos da un poquito de pena, porque claro, realmente esta dinámica que estamos cogiendo nos gusta mucho. Esperemos que la segunda temporada funcione y funcione cuanto antes, ¿no? Pero para acabar la primera temporada queremos acabar con algo chulo, con algo vistoso, con algo que la gente diga esto es diferente y esto es especial. No sabemos el qué, pero a lo mejor nos llevará un poquito de tiempo prepararlo, ya veremos, pero creemos que sea algo que valga la pena. Estoy de verdad muy triste, o sea, queda nada para que acabe la temporada y me da mucha penilla. Me mantengo firme en la idea de la fecha para el prototipo, estará disponible en marzo, confío en nuestras posibilidades, confío en el equipo, pero ojo, pequeño apunte, marzo tiene muchos días, no tiene por qué ser el 1 de marzo, puede ser a finales de marzo, así que... La gente no es tonta, Samu, la gente entendió lo que es, ¿vale? Dijiste 1 de marzo. No dije 1 de marzo. Marzo es 1 de marzo. No. Decir, estamos haciendo un proyecto, estamos en un momento de preproducción en el que estamos con gente que nos ayuda, gente que voluntariamente en su rato libre nos echa una mano y tal, pero ya hemos llegado a un punto en el que necesitamos una financiación para poder hacer el proyecto que queramos, ¿no? Entonces tenemos muchas ramas de financiación, pero hemos dicho, hombre,
conocemos a la gente de PlayStation, sí. Sonia también sí, los conoce. Sí, sí. ¿Cómo se os ocurre a vosotros que nos podríais ayudar o qué puntos de interés veis en el proyecto? ¿En qué fase del proyecto estáis, más o menos? Estamos en preproducción, o sea, toda la parte conceptual ya la tenemos acabada, tenemos una historia, tenemos unos personajes, tenemos unos concepts que todavía probablemente acabarán modificándose un poco, con el objetivo de en un mes vista tener un prototipo jugable en el que sea como una vertical slice y ya la gente diga, vale, este es el juego. El juego tiene diferentes casas, pues una casa con una historia, unos puzzles, juego de aventura, exploración, que ya se vea ese feeling, que se vea si es divertido o no. De momento el documental es una producción de Zopa y Planeta, con lo cual esa es una partida que digamos va aparte, y luego el videojuego, de momento, cero. Empezamos de cero, a raíz del documental y la exposición que tenemos, pues ha habido mucha gente interesada en participar, desde gente junior que sale a la universidad y ve aquí una oportunidad para aprender y darse a conocer, y gente también más experta. Y hemos montado un pequeño equipo de programadores y artistas, y entonces pues con ese equipo es el que estamos trabajando. Con nuestro tiempo libre que tenemos, la idea es una vez ya tengamos financiación y podamos dedicarle todo el tiempo y podamos entonces pedir más implicación, pues entonces ya... ¿Y cuánto dinero necesitáis más o menos? Esa es una buena pregunta que igual deberíamos haberlo traído preparada, pero estamos... Más o menos lo sabemos. Sí, alrededor de 200.000 euros, un poco más, 200.000. Para un año de producción, para hacer un juego, porque al principio dudábamos, queremos hacer un juego amateur. Si a la gente que le interesa más, si la historia, si los gráficos, etcétera. Oye, ¿qué punto de diferencia veis que tiene el juego? Porque hay millones de juegos en el mercado, millones. Entonces, realmente, para que la gente le guste eso, ¿cuál es el punto de diferencia? Esa es la clave. Bueno, por un lado, la historia. Queremos que sea una historia tierna, queremos que vea el mundo a través de los ojos de un niño, pero que no sea infantil, que sea un juego para adultos. Queremos que juegue con los tópicos. Hemos decidido que los personajes no jugables sean animales humanizados, porque los niños lo ven así, ya que para ellos el mundo es una jungla, es lo que les ha dicho su padre. Entonces, la vieja es una tortuguita, etcétera, ¿no? Y eso puede ser un factor diferencial. El arte queremos que sea un factor diferencial, que te entre por la vista. Y luego que tenga un mensaje. Hay muchos juegos con mensaje, pero queremos que el nuestro sea potente. Y evidentemente es que tenemos un documental que está explicando el juego. Y eso lo convierte en un producto diferente. ¿Cómo os estáis, entre comillas, autofinanciando? Nosotros veníamos aquí un poquito con la candidez, por más pequeñito él y yo, una cosa que digas, ah, pues mira, está bien, qué divertido, jaja, o hacer un juego de verdad. Entonces, al final, nos vinimos arriba y optamos por el juego de verdad. Entonces, si hay que hacerlo de verdad, hay que hacerlo de verdad. Yo creo que al juego ahora mismo, lo que hemos visto, yo creo que faltan muchas cosas. También es verdad que la fase donde está es la que es. Pero creo que tiene un punto diferenciador, que es que, primero, la ilusión que lo habéis puesto en el proyecto, cómo lo estáis intentando sacar adelante, que entre comillas estáis haciendo un desarrollo, un videojuego multidisciplinar con mucha gente y participando mucha gente y cada uno aportando su granito de arena, y creo que eso, corrígeme si me equivoco, Jorge, lo hemos visto en pocos casos, ¿no? Es casi, voy a poner un símil, una plataforma de crowdfunding de aportación de ideas para hacer un videojuego, ¿no? Y eso tiene un carácter diferencial, ¿no? Y... Pero a la hora de jugar, porque eso está muy bien, pero claro, a la hora de jugar porque sí, está claro. Fenomenal y todos tienen mucha ilusión y de ilusión hay...